Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues hoy vamos a activar o vamos a aprender a hacer el pasa y sigue y el nuevo comando que es el pasa y quiebre, pasar y correr o pasar y cruzar. Así es que si quieres aprender cómo hacer estos dos comandos, te invito a que te quedes al final del video. Pues muchachos, vamos a empezar a ver cómo se activa el pase. Sí, ya sabemos que ese todos lo sabemos hacer, o bueno, en su mayoría. Pero todavía gente en el chat me pregunta cómo activar que el jugador se le active la flechita hacia adelante cuando das un pase. Pues prácticamente, muchachos, es el pase. Espero que se me quite la maña de decirle controles avanzados con el nuevo comando Touch on Flick. Los nuevos controles Touch on Flick. Pues sabemos que el del lado derecho, si hacemos esto, hay que direccionar el lado derecho, deslizar el dedo hacia el jugador, se la queremos dar. A este creo que sí es un poquito más fácil deslizar el dedo y hacer el joystick hacia el frente. Deslizamos hacia Danilo Pereira y activamos hacia Sergio Ramos, pues. Y activamos prácticamente el desliz hacia el frente. Y ahí está el pasa y sigue activado. De hecho, ahí, aunque no tengan las flechitas, se activó el pasa y sigue. Y ahí está. Está activado. Prácticamente no hay mayor ciencia que dar el pase o direccionar el pase hacia el jugador y de hacer el cursor hacia el frente. Así es que vamos al siguiente. Y pues bueno, acabaron de ver la cinemática de cómo activar el nuevo comando, el nuevo pasa y sigue o pase quiebre, pase cruce, que es en vez de hacer hacia el frente, hacia la direccional, es hacer como un pequeño ganchito o una paloma, jalar el joystick hacia abajo y después hacia arriba. Para que el jugador haga la diagonal, ya sea hacia la izquierda o a la derecha. Pero aquí tenemos que, bueno, yo practicándolo he visto que hay diferente secuencia si lo haces hacia abajo y hacia arriba, y también a la inversa, hacia arriba y hacia abajo. Depende el área, depende la situación, depende la posición del jugador, ya sabemos. Por ejemplo, podemos activarlo luego con Mbappé, ¿sí? Vean, ahí ya se hace el quiebre hacia la derecha. Si lo activamos con Neymar, hace el quiebre hacia adentro. Pero vamos a ver este mismo Mbappé, vamos a ver qué hace si lo hacemos de arriba hacia abajo. A ver, vamos a ver. Pues el quiebre ya no lo hace hacia adentro, lo hace para ir por fuera. Vean ese Mbappé. O sea, les digo, es de acuerdo a la situación. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el maestro Kimembe. Y la diagonal me la hace hacia por fuera si le hago el gancho de arriba hacia abajo. Si lo hago como nos dice el tutorial de Konami, lo hace, así que va a ser la diagonal hacia adentro. Vamos a probar por el centro del campo a ver cómo funciona. A ver, hacia arriba y hacia abajo. Me le hizo la diagonal hacia la derecha. Y la diagonal me la hace hacia arriba. O sea, tiene que ver mucho, ¿eh? Pero por ejemplo ahí yo creo que por el centro no conviene hacer un pasa y cruce. Yo creo que solamente es por las bandas. Porque te imaginas, ¿para qué quiero que un jugador se me abra si lo que requiero es hacer la diagonal hacia el centro? No, ahí conviene un pase así. Por ejemplo aquí, a ver, vamos a hacer el pasa y cruce y se me va por la banda. Este es hacia abajo, a ver, vamos a hacerlo hacia arriba, a ver qué hace. Y bueno, ahí prácticamente lo estamos haciendo de la misma manera. Y me está haciendo el pase y cruce por la banda. Creo que si vas muy pegado a la banda, el pase y cruce te busca pues la zona más. Te busca la banda, ¿no? Sí, miren. Prácticamente ahí me está buscando la banda, Hakimi. Sí, miren, me busca la banda. Vamos a hacerlo. Sí, prácticamente ya vi. Si lo haces por la banda, el pase y cruce, pues lo que te va a hacer el jugador es buscarte toda la lateral
para que puedas generar una opción de centro, lo hagas hacia arriba o hacia abajo, abajo hacia arriba, da igual. Si lo haces de tres cuartos de cancha, sea por medio, por centro, por banda, pues te va a buscar la diagonal. Prácticamente sería la explicación. Si vas a buscar un pase y cruce por la orilla, por la banda, pues el jugador te va a buscar la banda hasta que se canse. Si lo haces por el centro del campo, pues el jugador te va a buscar huecos por el centro. Si no estoy equivocado, a ver, vamos a ver si es cierto. Espero que no, a ver, Kimembe. Sí, miren, prácticamente sí. Sigue el jugador por la banda. A ver, vamos a hacer algo. Porque hay una animación donde el jugador rodea. Sí, miren, sí. Es prácticamente la situación. Te busca la banda. Así que, pues, ya le dimos un nuevo sentido al pasa y cruce. Hay que practicarlo. Hay que adaptarlo a nuestro juego. Yo ahorita acabo de pues ya más o menos darme una idea de cómo utilizarlo. Lo malo es que yo no utilizo mucho ahí las bandas por los centros delanteros, pero cuando se me suben los laterales, yo creo que es un buen funcionamiento, muchachos. Así es que pues denle like si sabían esto del paso y cruce. Yo pues ya lo he estado, sabía, pensaba que era a la inversa. Bueno, que dependiendo de cómo hicieras el pase y cruce te daba la función de hacia adentro o por fuera. Pero ya vi que es más la situación que vas por banda y listo. Y por el centro pues sí te hace el pase y cruce hacia la diagonal del campo para buscar un espacio. En vez de por la banda pues te lo hace por el centro. Pues muchachos, muchas gracias. Si les gustó este tutorial, los invito a que se suscriban, a que le den like. Ya saben, déjenme su comentario en la parte de abajo si les están sirviendo estos tutoriales. Y igual, ¿qué tutorial les gustaría? Ya sé que me estaban pidiendo el de pase sigue, el de disparos, el de dribles. Yo creo que el de dribles está muy bueno, pero ese requiere un poquito más de tiempo para hacerlo, ¿vale? Así es que, muchachos, no les quito más tu tiempo. Que tengan muy bonito día y nos vemos hasta un próximo video.